Benvinguts al Contrainfo 112. En una setmana on Barcelona s'ha manifestat en solidaritat amb el poble kurd a les portes del Consolat de Turquia i també hi ha hagut el judici popular al CIE, on s'ha exigit un cop més el tancament definitiu d'aquest centre d'extermini d'immigrants. Nosaltres, però, ens centrarem en quatre notícies més d'estar per casa, que veurem a continuació. El centre social ocupat Por la Vida a Santa Coloma es celebrarà les primeres jornades de Bike Wars Barcelona. Això és fabricació i combat de bicicletes autoconstruïdes, en el més pur estil do it yourself. Estamos aquí en la Por la Vida, una casa ocupada de, no sé si es Santa Coloma, esto, sí, por ahí, ¿no? Santa Coloma. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste la convocatoria de Bike Wars en Barcelona? Básicamente, divertirnos haciendo cosas raras con las bicicletas, bicicletas mutantes, bicicletas de dos pisos, y bueno, se nos ocurrió hacerlo porque viajando o así, en festivales, lo hemos visto muchas veces, y en Barcelona esto... A ver, que yo creo que no sucede o he escuchado por ahí que se ha hecho una vez nada más. Wow. Entonces, construyendo bicicletas, construyendo rampas para los juegos y bueno, para traer un poco más de gente, como qué sé yo. ¿Y dónde ha nacido esta historia? ¿Viene de Europa o así? ¿O cómo? Creo que viene de Nueva York, de un colectivo que se llaman Black Label, que son así bicipunks y tal, y mensajeros de bicicletas, y tienen rollo un club, rollo moteros, y van con sus chupas así, con sus bicis monstruos por la calle. Y bueno, creo que de ahí fue que se trasladó a Europa, pero en Europa se hace mucho en Alemania, en Leipzig, en Copenhague, las del K-Town son bastante conocidas. En Copi, en Berlín también. ¿Qué actividades hay programadas? Bueno, programados en verdad, bicijuegos, rollo lanzamientos de cuadros, lanzamientos de la U, de la U de bici, carrera de obstáculos, carreras lentas con el Toll Bikes, que gana el que vaya más lento, como es difícil mantener el equilibrio con la bici tan alta. Ajá. Y bueno, la guerra del derby de bicis monstruo, que es un todos contra todos hasta que quede solo una bicicleta. ¿Se prevén víctimas en la guerra o puede ser pues una...? Ya en la preguerra ya han habido varias víctimas, así que creo que en la guerra se pondrá divertido. De todas maneras, tenemos botiquín de primeros auxilios para curar a la gente, un coche afuera por si hay que ir al médico o algo. Ajá. Y bueno, ya por ahí hay rodillas rotas, muñecas torcidas. Wow. Ya veremos. De todas maneras trataremos de las partes más arriesgadas hacerlas con cascos o así para que no pase nada grave, ¿verdad? I a les Planes, un grup de veïns i veïnes s'estan mobilitzant per aturar la inauguració d'un nou pàrquing. A canvi, volen un parc i ho reivindiquen precisament així, fent un parc a damunt del pàrquing. Les Planes, lloc de pas, aparcament o lloc per viure. Aquest dilema ha estat plantejat darrerament per un grup autoconvocat de veïns i veïnes de Les Planes, a l'assabentar-se dels plans d'habilitar un nou aparcament en aquest barri de Collserola, ja de per si mancat d'espais socials on compartir. Un manifest penjat a Indimèdia reivindica que el 18 de gener es va clavar la primera pedra de la reapropiació pública d'un espai que no ha de ser sepultat sota les rodes dels automòbils. Els darrers diumenges de gener, una quarantena de persones s'han ajuntat a l'esplanada en qüestió per vivenciar-li un altre destí, una plaça verda on els infants i més grans puguin interaccionar i conèixer-se. Ja s'han iniciat contactes amb l'Ajuntament per modificar aquest gris destí.
30 de gener es realitzà la segona edició de Curs de Terror a Can Batlló, convertint l'espai en un veritable punt de socialització de la penyeta. I si no us ho creieu, pues mireu el que ve a continuació. Oye, ¿qué? ¿Contents de la convocatòria? Ay, a mí, o sea, mira, qué contento, claro, súper contento, mundo de, o sea, peña de todo mundo diferente, mucha gente que no he visto en mi vida, de repente viene aquí con su foto, es guapísimo, sí. Hay de todo. Sobre un tema tan polèmic i terrorífic com és el turisme a Barcelona. Que, com ha anat la cosa? Jo estic molt emocionada. El meu encara no ha sortit, però serà un èxit. Sí, creieu sí. Que el gènere de terror és algo popular de les, una mica dels moviments socials a Barcelona? Estan d'alguna sí, manera sí, mira, aquí concret. Arriba una que també... Tenim terror el dia a dia, però... El dia a dia, sí, perquè és terrorífic, una factura d'Endesa, un... ir a la sanitat, o sea, hay un los terror... Los picos del metro... Sí, el que te arribe una... unos mil euros, o la policia, no?, que te diga o qualsevol cosa, no?, que... El terror està al dia a dia. Al dia a dia. ¿Primera vez que se hace? La segunda, es el año pasado hicimos la primera, sí. ¿Y qué tal? ¿Crees que el género del terror es algo atractivo entre los movimientos de Barcelona? Bueno, da mucho juego de no sé, de inventarse cosas, ¿no? De dejar ir tu fantasía y yo qué sé. Más o menos, ¿cuántas obras habéis recibido? Todavía están descargando unos, pero yo diría alrededor de los 20 o así. Quizás 22, no sé, por ahí. Todo el rato va a salir una movida súper grande encima del corto. O sea, no pasa nada, lo hemos intentado, lo hemos intentado. I el mateix cap de setmana va tenir lloc al Convent Sant Agustí una trobada amb diferents col·lectius que treballen l'audiovisual amb persones diagnosticades amb malalties mentals. La trobada Rara Tru va comptar, entre d'altres, amb el col·lectiu Ràdio Nicòsia i la Rara Web de Lleó. Soy Lucía, de Ràdio Nicòsia. Hola. Buenos días, aquí tomando un cafelito en el monasterio, este templo tan bonito. Soy Susana, una más entre los compañeros de Rara Tru. Estamos aquí con el grupo de Nicosia y el grupo de la Rara Tru, por el Convento de San Agustín, que nos encontramos para poder hablar de todo el proceso de intercambio de videocartas que hemos hecho desde el año pasado a raíz de una colaboración que comenzó hace 3 o 4 años cuando la Rara Troupe se estaba comenzando a formar, cuando estaban bueno, empezando a armar el trabajo colectivo que ellos llevan principalmente a través del vídeo y que nosotros llevamos principalmente a través de la radio. Somos Filma Filmae. Mi nombre es Albert Bataller y he venido a presentar un taller que estamos haciendo que se llama Taller de Videoarte y Autorretrato, que venimos realizando desde 2009 con personas que están en riesgo de exclusión social. Y entonces la idea del taller es que los participantes realicen una obra, un videoarte, y que a la vez sea un autorretrato, una autorrepresentación de ellos mismos. Producimos otras formas de acercarnos a eso que nombramos la locura. Y problematizar también, pensar cómo es este proceso de enunciarnos, de cómo queremos mostrarnos, de qué manera nos mostramos, cómo estamos en el espacio público, a través de la imagen, a través del relato, a través del intercambio entre colectivos, nosotros en Barcelona y ellos en León. Bueno, pensando también en esos procesos, lo que tiene que ver con lo personal y lo que tiene que ver con lo colectivo, con el grupo. Y aquí estamos, hemos hecho este espacio abierto, han venido gente de otros sitios, afines, colegas, personas que están también dentro de Nicosia o que conocen a la Rara Troupe y que quieren
bueno, que quieren participar de esta forma de construcción, de pensamiento, de reflexión, también partiendo de la vulnerabilidad, de algunas dificultades y de las muchas ganas y el mucho deseo de construir con estas herramientas, imagen, palabra, vídeo. Es curioso como que a veces suceden, o sea, como que ellos mismos nos dicen, ostras, esto me he dado cuenta de algo que igual llevo años tratando de hablar con alguien y no he sido capaz. Se trata de poder acompañar el proceso en el que cada persona quiere mostrarse, trabajando también desde la propia enunciación. Cada quien tiene una cámara y se filma en un autorretrato a sí misma o a su entorno, a su casa, a su familia, a sus animales, a su barrio. Y hay una decisión y una responsabilidad y un ejercicio de libertad también en poder mostrarse a partir de la elección de esas imágenes. Chao, bye bye, bambino. Bé, fins aquí l'últim Contrainfos. Bueno, a veure si col·laboreu, ens envieu senyals, ni que sigui de fum, per saber que esteu aquí, que ens mireu i que us mola aquest programa. Salut!